Seguimos desde acá, desde el Instituto Municipal de Cultura y Arte del municipio de Uribarren, justamente en la parroquia Concepción del municipio de Uribarren. Escuchaban ahorita ustedes al inicio del programa y ahorita en este segmento a mis amigos y hermanos de los Golperos del Inca, los Tremendos del Inca, le digo yo. Si ustedes ven por allí correr entre ellos alguna botella con un líquido transparente, eso es agua que ellos están tomando para hidratarse, ¿verdad? Pero bueno, ya después ellos sabrán esa historia de esa agua transparente que siempre anda entre los tamulangueros y que sin duda alguna hace que sus voces eleven ese canto que para mí, como lo decía el profesor Héctor anteriormente, para mí son un canto de acción de gracia que ellos hacen a través de la diversidad cultural de nuestra idiosincrasia larense. Para quienes son larenses, Iván, que es guarito de pura cepa, Lady, que es guarita de pura cepa, nosotros que somos zulianos y que amamos a nuestra chinita, siempre la llevamos dentro de nuestro corazón como una de las mejores ciudades de Venezuela, el estado Zulia. Pero bueno, aquí estamos en el estado Lara y nos sentimos muy complacidos de este programa especial que estamos haciendo a través de la señal de Somos Televisión. Somos El Peregrino y a mi lado está una docente de cultura, una dama que también ha venido haciendo sus aportes a esta difusión de tan importante manifestación cultural como es el tamulangue larense. Y estamos hablando de la profesora Marilyn López, quien nos va a convertir en este momento, Marilyn, digamos el toque femenino que se le da a esta manifestación cultural. Los colores vistosos de las indumentarias de las damas, a veces tienen un garrote, no sé si el garrote es para pegarle al compañero de baile o tiene un simbolismo. Coméntanos, Marilyn, por favor, y bienvenida a la cámara de Somos Televisión. Okay, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, te puedo decir que la vara tiene su significado, ¿verdad? Se dice que el lirio, San Antonio tiene un lirio, ¿verdad? Y eso nos da fuerza y eso lo utilizamos como parte de esta tradición. Pero también el uso de las varas en el baile, pues te da ese poder, esa capitanía. En el momento que estamos bailando, se pueden fijar que utilizan las varas, ¿verdad? Vamos hacia el santo, pedimos el permiso y salimos a bailar. Y las varas tienen pues como una vestimenta, ¿verdad? Entonces eso utilizan las varas y también están los garrotes, las varas para poder bailar y poder florear el baile. Pero los garrotes lo utilizan los que son los batalleros para hacer lo que es esa riña que hacen al inicio de los sones de negro. También nos lo comentaba el profesor Héctor, hay alguna danza que se llama la batalla, creo que hay como un machete, hay una que he escuchado. Ustedes saben más que yo eso de una que le sacan los piojos, o sea, es parte de la letra que el hombre le hace galantería a la dama, ¿es cierto? Por supuesto, mira, tú sabes que en nuestra tradición es lo que nosotros hacemos y es jocoso lo de la parte de los piojos porque eso como que nosotros lo hemos adoptado y eso va intrínseco en la danza. Cuando tú hablas de la riña, ese es el inicio de nuestros sones, ¿verdad? Que ellos hacen una simulación de una pelea, ¿verdad? Con eso fue que iniciamos nosotros los sones negros, con la batalla. Luego, esa parte que tú me dices de los piojos, no sé qué, eso es una de las partes de canto y mando que en los sones de negro, como el Yiyibamo, como la juruminga o el poco a poco, nos dicen lo que nosotros como bailadores vamos a hacer en el baile. ¿Cuán importante es para quienes somos padres ir transfiriendo estas riquezas culturales que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país,
que son muy bonitas, ¿verdad? Vienen de nuestros orígenes y que deberían sobreponerse por culturas extranjeras, que a veces hemos sido objeto de eso. Sí, mira, una de las luchas que nosotros venimos haciendo como cultores, como docentes culturales, es darle a ese valor, sobre todo en las instituciones educativas, porque para nadie todos sabemos cómo nuestra cultura ha venido golpeada por otras cosas que no son nuestras, de otros países, y que nuestros muchachos pues parece que lo adoptaron. Y ha sido nuestro trabajo como docentes culturales hacer ese trabajo que también los niños les encanta, pero que a veces también desde los padres, por el desconocimiento, como que lo vamos apartando. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo ese trabajo bonito con los niños, porque primero como venezolanos tenemos que defender, tenemos que proyectar, tenemos que difundir nuestras manifestaciones, nuestras tradiciones. Y en el estado Lara, pues nosotros estamos haciendo un trabajo muy bonito rumbo a lo que es la patrimonialización de estos sones en negros, que estamos tratando de que esto sea llevado a la UNESCO para que sea patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cómo es este baile? ¿Cintura, pies, hombros? ¿Cómo es la esencia del tamunangue? Nosotros los zulianos, por ejemplo, es la gaita, ¿verdad, Ley? Claro, la gaita. Claro. Pero también tenemos grandes músicos que han venido recientemente a nuestra ciudad de visita dando grandes conciertos. Ahí ha estado Ley de Iván. Se han acostado tarde ambos, ¿verdad? Pero yo me he venido un poco antes. Pero ¿cuál es la peculiaridad del tamunangue a materia de baile en este caso? Mira, esta danza es una danza muy sencilla. Acuérdate que esta es una danza que tiene mucha influencia aborigen. Sin embargo, tiene un toque muy bonito que lo ponen los españoles, que es esa parte de elegancia. Tenemos esa influencia también africana. Y por eso es que utilizamos el pie, un pie atrás, porque la danza se baila un pie atrás, un pie adelante, y tenemos esa influencia. Sin embargo, es una danza muy sencilla, muy cadenciosa, muy sabrosita. Es un baile que... No es cuerpo a cuerpo. No es cuerpo a cuerpo. Se baila, aunque se baila en pareja, pues cada quien tiene su espacio para bailar, y en algún momento, depende de lo que dicen los músicos, pues tenemos interacción. Entonces no, yo digo que es una danza muy sabrosita, muy sencilla, porque es una danza de campo, y eso es lo que nosotros tratamos de instituir en las instituciones con los niños. Si alguien que nos está viendo a través de la señal de Somos Televisión nos está escuchando a través de Somos 93.5 FM y está leyendo nuestro portal informativo noticiasbarquisimeto.com, quisiera aprender a bailar tamunangue, ¿dónde debería ir? Iván va a ser el primero en anotarse con Lady, pero ¿dónde pudiesen asistir para aprender a bailar tamunangue? Yo no me anoto porque yo no... No, pues claro que sí, todos podemos. Mira, todos podemos y todos estamos llamados a aprender de nuestra manifestación. Y si vives en nuestro estado, pues estás obligado a aprenderlo. Pero te puedo decir que aquí, a través del Instituto Municipal de Cultura y Artes, INCA, tenemos unos núcleos que funcionan en Iribarren, que estamos siempre trabajando en cuanto a los sones. Son núcleos que están en las comunidades y nos dedicamos los facilitadores a dar talleres. Aquí mismo, dentro de esta institución, también se pueden formar dentro de esta manifestación. Así que están invitados todos a participar. Alpargatas, ¿verdad? Alpargatas. Alpargatas deben utilizar para bailar el tamunangue larense. Marilyn, gracias por tu tiempo. No, gracias a usted. Y seguimos desde acá, del Instituto Municipal de Cultura y Arte del municipio de Ibarren, hablando sobre esta bonita, fructífera y hermosa tradición cultural religiosa, como lo es el tamunangue larense y la solemnidad y festividad de San Antonio de Padua. Vamos al corte y ya venimos con más de este programa especial Somos el Peregrino.